Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En nombre del Consejo de Administración de RCT y de su presidente Juan Torres, RCT sigue con su ciclo de charlas y hoy tenemos no solamente un excelente orador, sino un amigo de la casa que hace muchos años que conoce a RCT, que conoce nuestro movimiento y que nada más y nada menos que es el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, perdón, el señor Ricardo Ford, además de vicepresidente de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina. En diciembre de 2015 finalizó su mandato como legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Solidario. Conduce el programa semanal Desde la Gente, dedicado a la economía solidaria, que se emite desde hace 10 años por AM770 Radio Cooperativa. Y hoy, en este escenario y en este momento, el tema que va a hacer Ricardo realmente es un tema sumamente significativo, ¿sí? Las cooperativas, el tercer motor de la economía. Y bueno, nos va a explicar por qué es el tercer motor de la economía, ¿no, Ricardo? Así que bueno, los dejo en la palabra de Ricardo, que nos va a dar vista con esta charla. Buenas tardes, muchas gracias. En un día como hoy, que ustedes hayan dejado la playa y hayan venido aquí a escuchar, merecen un reconocimiento, un gran reconocimiento, así que estamos sumamente agradecidos. A propósito de las presentaciones y de los currículums, nosotros en el Instituto Movilizador, hace unos años, tuvimos un maravilloso presidente, Jacobo Lacks, que tenía un gran sentido del humor y que luego de escuchar los títulos académicos del movimiento cooperativo y demás, agregaba como un dato ilustrativo argentino casado mayor de edad, que es el caso de quien les hable también. Y antes de entrar en tema, me parece oportuno hacer una brevísima consideración de los orígenes de esta institución, Residencias Cooperativas de Turismo, porque cuando a mediados de la década del 70, Floreal Borini, nuestro máximo dirigente del instituto, empezó a concebir una cooperativa de recreación, de turismo, para lo que se decía entonces, y creo que sigue teniendo vigencia, cultivar, practicar el ocio creador. La idea era que además del disfrute de las familias, poder vacacionar en un ámbito realmente confortable, estar muy cerca del mar y demás, también era un momento propicio para participar en encuentros como este, en espectáculos artísticos que transmitieran valores, para que quien concurre durante una semana o dos a Residencias Cooperativas de Turismo se vaya distinto a cómo ingresó. Esa es la intención, es decir, que luego de transitar sus días de vacaciones, de descanso, de ocio creador, uno se vaya realmente nutrido con algo más, que es solamente hacer un asadito, que nunca viene mal, o pasar un grato momento en la playa, sobre todo cuando la naturaleza acompaña con buen tiempo, con buena temperatura. Entramos en el tema, la idea, como me decía Eduardo, es hacer una exposición razonablemente breve y después daremos lugar a las preguntas o al intercambio de opiniones. Algunas cifras que hablan de la dimensión del cooperativismo a nivel mundial y también en nuestro país. Según datos de la Alianza Cooperativa Internacional, para quienes no la conocen, es algo así como las Naciones Unidas del cooperativismo, actualmente en el mundo hay cerca de 1.200 millones de seres humanos, de personas, que integran cooperativas en prácticamente todo el mundo, de todo tipo: cooperativas de consumo, cooperativas de provisión de servicios esenciales, cooperativas de trabajo. En resumen, las distintas expresiones del cooperativismo, que es una parte sustantiva de lo que llamamos genéricamente la economía social y solidaria. Las 300 cooperativas más grandes, las cuales también son estudiadas y hay un seguimiento por parte de una entidad europea que se llama Eurixe y que todos los años pide información acerca del volumen económico de las 300 cooperativas más grandes diseminadas en todo el mundo, pero también algunas de la República Argentina que forman parte de ese núcleo, el más importante desde el punto de vista de la dimensión económica, representan algo así como la sexta potencia mundial desde el punto de vista
del patrimonio, de la operatoria, del volumen de servicios, de prestaciones, del giro comercial que tienen. Esto nos da una idea ya aproximada, al menos, de cuál es el peso específico de este sector de la economía a nivel mundial. En la República Argentina hay más de 7 millones de compatriotas, de habitantes de nuestro país que, entre otras cosas, tienen luz eléctrica, tienen energía eléctrica provista por cooperativas, que si bien no la generan a la energía eléctrica, pero son distribuidoras, y están en muchos lugares donde el Estado oportunamente no ha podido llegar o no ha sabido, y donde la empresa privada lucrativa no tiene interés porque son poblaciones pequeñas o lo han sido, y entonces no era un negocio atractivo, interesante, instalar una provisión de electricidad. Una de las cooperativas eléctricas más antiguas se fundó en Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires, cerquita de Bahía Blanca. No sé si alguno de ustedes es de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. La cooperativa eléctrica de Punta Alta es la más antigua de las cooperativas eléctricas de la República Argentina. Y otra, muy importante, entre otras también importantes, es la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, que está en la capital de la provincia de La Pampa, que va camino a cumplir sus primeros 100 años de vida. La de Punta Alta está ya también muy cerquita. Y lo interesante es que, además de proveer de electricidad no solamente a la capital pampeana, sino también a ciudades vecinas de la capital pampeana, tiene una cantidad muy importante de servicios, que incluyen servicios de salud, servicios de consumo, es decir, atiende necesidades diversas, entre otras, por ejemplo, la prestación del servicio de cable para acceder a los diferentes canales de televisión, en condiciones más ventajosas para los usuarios, para los consumidores, que lo que cobra Cablevisión. Es decir, y esto merece un comentario aparte, en el caso de Punta Alta, que también tiene canal de televisión propio y con algunas producciones locales, cosa que es muy importante porque tiene que ver con la democratización de los medios de comunicación audiovisual. Hace ya unos años, y nosotros tuvimos que hacer una exposición en la Cámara de Diputados de la Nación, el multimedio Clarín, cerca de Punta Alta, cobraba una determinada tarifa bastante elevada. La cooperativa eléctrica cobraba una tarifa significativamente más baja, porque las cooperativas, como se sabe, no persiguen fines de lucro, sino que tienen esencialmente propósito de servicio. Los asociados que constituyen la cooperativa se organizan solidariamente para proveerse de determinados servicios que salen al encuentro de diversas necesidades económicas, sociales o culturales. El multimedio Clarín, en ese momento, en Punta Alta, cobraba o intentaba cobrar una tarifa menor a la que cobraba en Bahía Blanca para destruir el servicio de la cooperativa. Esto es bueno decirlo porque, indudablemente, para ciertos sectores de la economía concentrada, de la economía lucrativa en exceso, las cooperativas son una competencia preocupante, porque entre otras cosas demuestran en su gestión, en su acción, que no solo es necesario, sino que es posible organizar la economía, la organización y prestación de servicios al servicio, valga la redundancia, del interés de los destinatarios, de los usuarios, de los consumidores. Les dije anteriormente que cerca de 7 millones, más quizás, de compatriotas tienen luz eléctrica y ya desde hace mucho tiempo muchos otros servicios de vital importancia provistos por entidades cooperativas. Algunos ejemplos también muy destacados que vale la pena mencionar. Si alguno de ustedes es de la zona sur, de acá incluso de Mar del Plata y hasta del norte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo San Nicolás, seguramente conoce a la Cooperativa Obrera. La Cooperativa Obrera es una gran cooperativa de consumo que este año va a cumplir un siglo de existencia. Nació en Bahía Blanca como resultado de la decisión de un grupo pequeño de trabajadores ferroviarios que en primera instancia
Francia constituyeron la cooperativa para la fabricación y venta de pan. El símbolo de la cooperativa obrera es una hogaza de pan. Empezó con muy poquitas personas. Imagínense un grupo que necesitaba acceder a ese alimento vital. Hoy día uno, además del pan, que engorda pero es sabroso, además tiene una enorme variedad y posibilidad de alimentos. Pero en ese momento, hace un siglo, el pan era un componente esencial de la mesa familiar y particularmente de las familias de trabajadores. Así que ese grupo hace exactamente 100 años constituyó la cooperativa. Hoy tiene 1.600.000 asociados. Está presente en localidades del sur de la provincia de Buenos Aires, provincia de Neuquén, provincia de Río Negro, está también la obrera Mar del Plata. Más recientemente inauguró una sucursal en Villa Gesell y hace poquito tiempo también se instaló en San Nicolás, es decir, norte de la provincia de Buenos Aires, a un pasito de la ciudad de Rosario, y que probablemente sea el prólogo de su ingreso a la provincia de Santa Fe, lo cual sería muy, muy importante. La cooperativa obrera en dimensión es 10 veces menor que Carrefour. Carrefour tiene una dimensión indudablemente más grande, pero no es una cooperativa. La cooperativa, al final de su ejercicio económico, le reintegra a sus asociados una determinada suma, un retorno, una parte de los excedentes, en proporción estricta al consumo que hicieron los asociados. En el ejercicio del año pasado distribuyó 200 millones de pesos entre los socios. Y los socios participan a través de lo que la cooperativa llama el círculo de consumidores, que está integrado por miembros de la cooperativa asociados que en las reuniones de los círculos de consumidores opinan sobre la calidad de los servicios, los productos, los precios. La cooperativa obrera, insisto, fue una precursora en cuanto a producir el pan con agregado de omega 3, omega 6, es decir, pan enriquecido, precisamente pensando en cómo contribuir a mejorar la salud de los consumidores. Les decía que distribuyeron algo más de 200 millones de pesos en concepto de retorno, es decir, devolución a los asociados de una parte de lo que en su momento pagaron de más. Porque la cooperativa, al no tener fines lucrativos, devuelve a sus asociados en proporción y estricta al uso de los servicios. Carrefour, como se imaginarán, no le devuelve nada a los consumidores. Y ahí tenemos una diferencia enorme, porque además todo lo que la cooperativa obtiene como excedente, como recursos, esa cooperativa y todas las demás lo reinvierten localmente. La plata no se fuga ni a los Panama Papers ni a ningún otro centro de especulación financiera. Es decir, que contribuyen al desarrollo local, a generar trabajo. En el caso de la sucursal que se inauguró en San Nicolás, lo comento porque tuve el honor de participar en el acto inaugural, la cooperativa obrera adquirió un pequeño supermercado familiar. Porque la familia, una antigua familia de San Nicolás, tenía ya su vida hecha y deseaba dedicarse a otras cosas. Entonces tomó contacto con la cooperativa y la cooperativa adquirió el local, el fondo de comercio, instaló un hermoso supermercado muy moderno, muy bien provisto. Y no solo eso, sino que incorporó a todo el personal que estaba trabajando anteriormente en esa misma entidad. Lo cual tiene un sentido, que es mantener el vínculo con los consumidores, con los vecinos, pero además respetar el derecho al trabajo, lo cual indudablemente le agrega valor a la acción solidaria de esta institución cooperativa. Lo doy como ejemplo, entre otras cosas, porque conozco bien esa institución, soy un admirador de ella, porque es un ejemplo realmente formidable de una auténtica entidad representativa de la economía solidaria. Ya que estamos en esta casa, no podemos omitir la mención al Banco Credicop. Y en este sentido, el Credicop reconoce, como el instituto mismo, su origen, su antecedente,
en la primera caja mercantil, que se fundó en febrero del año 1918. O sea que en el 2018 la primera caja mercantil hubiera cumplido 100 años de existencia. Hoy es, desde el año 1979, sucursal del Banco Credicop, la número 06, que está en el barrio porteño de Villa Crespo. 100 años de la primera caja mercantil, fundada por inmigrantes que venían de Europa Oriental, venían, como todos los inmigrantes que llegaron a la Argentina, con sus hábitos de trabajo, con sus costumbres y con su experiencia de organización social. Las cooperativas empiezan a nacer en Europa a mediados del siglo XIX, 1844, 1850, o sea que quienes llegaron a la Argentina a comienzos del siglo XX, muchos de ellos venían con la experiencia de organización social, de cooperativas, de mutuales y también de sindicatos. Ya mucho antes de fines del siglo XIX empezaron a constituirse los primeros sindicatos de trabajadores en nuestro país, producto también de esas corrientes migratorias que aportaron su experiencia, sus conocimientos, sus idiomas, sus diversas costumbres y también la organización social. ¿Por qué hacemos especial hincapié en esto? Volvemos al Banco Credicop. Los bancos, como se imaginarán ustedes, no son sociedades de beneficencia. Procuran sacar el máximo beneficio de la intermediación financiera. Digamos, en términos muy concretos, cobrar en lo posible las máximas tasas de interés a los tomadores de crédito, las más altas comisiones y, por supuesto, de esa intermediación entre la oferta y la demanda del dinero, obtener ganancias siderales de las cuales se apropian los dueños, porque son sociedades anónimas y en la sociedad anónima el que tiene determinado tipo de acciones es el que tiene más poder político y el que tiene más capacidad de percepción de las utilidades. Y las cooperativas se rigen, como ustedes saben, por 7 grandes principios y uno de los aspectos claves que la distinguen es que cada persona asociada, cada asociado, cada asociada, tiene, independientemente del capital que hayan aportado para constituir la cooperativa, un voto. Por una razón muy simple, porque una cooperativa es una asociación de personas, no es una sociedad de capitales. Y al ser una sociedad de personas, una asociación de personas voluntaria, de puertas abiertas, por supuesto, basada también en el control democrático de los asociados, valoriza por sobre todas las cosas a sus integrantes. Y además, al no tener fines de lucro, lo cual no quiere decir que la cooperativa no necesita tener excedentes. Es indispensable que la empresa cooperativa tenga excedentes al final del ejercicio económico, no solo para devolver una porción, si corresponde, a quienes hicieron uso de los servicios, sino para fortalecer el patrimonio que hace al interés común de todos los asociados. Es decir, la generación de excedentes permite ampliar el patrimonio, mejorar los servicios, incorporar tecnología, cosa que de otro modo sería absolutamente imposible. Con este criterio genuinamente cooperativo, el Banco Credicop tiene la norma establecida desde su origen, desde su fundación, en marzo del año 1979, el concepto de la rentabilidad mínima necesaria. O sea que calcula su presupuesto al revés, o sea, cuánto necesita tener de excedentes al final del ejercicio y en función de eso calcular las tasas, las comisiones, para ser competitivo en el mercado que es absolutamente despiadado, como ustedes imaginarán, cubrir sus costos internos y tener la masa de excedente necesaria para cumplir con las normas del Banco Central de la República Argentina que exige determinadas proporciones entre el capital, los depósitos, los créditos y demás. Entonces, cuando se hace el balance social cooperativo, que entre otras cosas mide aquellas prestaciones que las cooperativas brindan y que no están reflejadas en el balance económico, en los ingresos, egresos, en los resultados sectoriales, el balance social cooperativo permite ponderar
monetariamente todas aquellas prestaciones que se le brindaron al personal, a los asociados y a la comunidad y que no están reflejadas en el balance económico. En el caso del crédito, teniendo en cuenta lo que dejaron de pagar los excesos de intereses a lo largo de un año, los asociados, comparativamente con lo que cobra una canasta de los principales bancos comerciales de la República Argentina, se ahorraron cifras siderales de cerca de 500 millones de pesos. Es decir, un ahorro significativo precisamente por el hecho de manejarse con el concepto de la rentabilidad mínima necesaria. Cooperativa Obrera, Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, la, por supuesto, Cooperativa de Punta Alta, y así podríamos seguir enumerando. Y, por supuesto, a modo de ejemplo, nuestro argentino, el Banco Credicop. En la Argentina tenemos la característica de un movimiento cooperativo que abarca todas las ramas de la actividad económica. Cooperativas de servicios públicos, que se han convertido en multiprestadoras de otros servicios, además de electricidad, también la telefonía fija y rural, servicios de salud, seguros, por supuesto cooperativas de vivienda, cooperativas de trabajo que abarcan diversidad de prestaciones, y más recientemente aparece una figura bastante novedosa que tiene sobre todo origen en Italia, que son las cooperativas sociales. Hay necesidades que el Estado no cubre, la atención a los adultos mayores o a personas con necesidades especiales, y si lo cubre, lo cubre en una muy escasa proporción. La necesidad de atender a personas con problemas de salud y que necesitan atención personalizada. Bueno, se llaman estas cooperativas sociales. Aquí en Mar del Plata hay una cooperativa de cuidadoras. Digo cuidadoras haciendo hincapié en su condición predominante, las mujeres que le integran, pero también hay varones, se han incorporado algunos varones. Es una cooperativa muy importante de trabajo, porque acá en Mar del Plata, por razones diversas, hay un alto porcentaje de adultos mayores, personas que en algún momento desde distintos lugares del país decidieron que al momento de su retiro de la actividad laboral, de su jubilación, vienen a vivir a Mar del Plata. Entonces hay una necesidad social muy importante para brindar este tipo de atenciones. Esta cooperativa trabaja muy bien. En este momento, desde el movimiento cooperativo, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que como ya se dijo, integro en el Comité Ejecutivo como vicepresidente, estamos impulsando la creación de cooperativas sociales, que resuelve dos cosas como mínimo. Una, la atención, como ya dije, a personas con necesidades especiales, particularmente adultos mayores con determinados problemas de salud, pero también niños, jóvenes, etc. Y una fuente de trabajo digno a través del asociativismo, de la constitución de la cooperativa. Hice referencia a que esto sobre todo nace en Italia hace muchos años, porque la propia constitución italiana establece el derecho al trabajo, y no solo el derecho sino la obligación de aportar al interés común a través de un trabajo digno, y se han constituido estas cooperativas que tienen dos clases o dos tipos, las A y las B. Cooperativas que se dedican, por ejemplo, a la atención de adultos mayores, como ya dije insistentemente, pero también a personas con adicciones o personas que han recuperado la libertad después de haber estado en cautiverio por distintos motivos. Entonces, todo eso requiere una atención que, si el Estado no resuelve y la actividad privada lucrativa tampoco, a través de la economía solidaria se pone el foco allí y se resuelve satisfactoriamente. Aquí, por ejemplo, en Trenquelauquen hay una cárcel que, entre paréntesis, les comento que uno de los funcionarios actuales de la provincia de Buenos Aires tuvo una reunión con las autoridades de la Confederación Cooperativa, porque hay una superpoblación carcelaria
muchos de los cuales ni siquiera tienen condenas, pero superan holgadamente la capacidad de los establecimientos carcelarios en todo el país, pero puntualmente en la provincia de Buenos Aires. Entonces se está diseñando una política para que aquellos a los que falta muy poco tiempo para recuperar la libertad puedan encontrar un ámbito de contención que les dé la posibilidad de un trabajo decente para que no vuelvan a incurrir en delitos que los lleven nuevamente al ámbito carcelario. Y para eso el camino es el de la creación de cooperativas. Hay una cooperativa que funciona en Trenquelauque y que fabrica pelotas de cuero. Algunas se las mandaron de regalo al Papa Francisco con la firma de algunos de los principales líderes o jugadores prestigiosos de nuestro país, entre ellos Lionel Messi, por supuesto, y otros de similar, casi similar rendimiento deportivo. Cooperativas sociales, algo que estamos también trabajando desde la Confederación Cooperativa junto con Cáritas, que tiene un despliegue territorial a nivel nacional, porque consideramos que eso puede potenciar toda la acción de asistencia para los pequeños grupos de emprendedores, porque hay que capacitar, porque hay que brindar instrumentos que permitan, en el caso de constituir una cooperativa, lograr que esa cooperativa no sea transitoria, sino que permanezca en el tiempo. Para quienes tengan interés en constituir una cooperativa, podemos decir en forma muy sencillita que hacen falta por lo menos dos requisitos. Un requisito es la voluntad asociativa. Yo a veces digo que esto es casi como un matrimonio. La voluntad asociativa, si es posible, hasta que la muerte nos separe, pero por lo menos durante el tiempo más largo posible, para que todos participen y tengan los beneficios que brinda la economía solidaria. Pero no alcanza, no alcanzaría con la voluntad, porque eso sería mero voluntarismo. Hay que tener voluntad asociativa y un proyecto que sea viable, que sea sustentable en el tiempo. Y esto requiere apadrinamiento o apadrinamiento de las cooperativas más grandes, más consolidadas, más exitosas, para ayudar a que en los primeros pasos los distintos obstáculos y desafíos que tiene un emprendimiento asociativo y solidario como este pueda avanzar exitosamente y sortear las dificultades en forma democrática, en forma participativa, con esta apoyatura. Obviamente que hacen falta marcos normativos que le den, desde el punto de vista jurídico, la posibilidad de que estas expresiones de la sociedad civil organizada puedan desplegarse en forma exitosa y satisfactoria. Entre otras, les comento que estamos hace tiempo reclamando que las cooperativas, también las mutuales, pero las mutuales en su legislación, en la legislación vigente de las entidades mutuales, dice expresamente que no tienen fines de lucro. En el caso de las cooperativas, están exentas del pago del impuesto a las ganancias por reconocimiento a su naturaleza. Pero estamos reclamando que una ley nacional establezca la no sujeción de las cooperativas al impuesto a las ganancias. Cada tanto, con los cambios de gobierno, nos enfrentamos a una nueva pelea, como ocurrió en el 2017 y el 2018, cuando el Poder Ejecutivo de entonces envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para que se aplicara el impuesto a las ganancias a las cooperativas y mutuales de créditos, seguros y reaseguros. Y esto motivó que recorriéramos con los presidentes de todas las confederaciones cooperativas y mutuales todos los despachos de los legisladores para explicar una vez más cuál es la naturaleza de nuestras entidades. Bueno, pudimos impedir que se nos aplique esa medida claramente anticooperativa y logramos algo más que merece ser comentado, y logramos algo que hasta ahora no existía en el movimiento cooperativo y mutual en la República Argentina, y es que estamos trabajando en forma conjunta, mancomunada,
todas las confederaciones de cooperativas y mutuales en una especie de mesa nacional de la economía, formado este espacio interconfederal, que en estos días justamente va a tener reuniones con algunos de los principales diputados de la Nación, precisamente para establecer una agenda parlamentaria que nos reconozca, nos contemple, nos tenga en cuenta. Esto hablando del cooperativismo en la República Argentina, pero ¿por qué decimos que es o debería ser el tercer motor de la economía? Y bueno, hablemos del mundo. Hoy en el mundo, según datos de una institución no gubernamental que es Oxfam, 26 personas, algo más de los que, o menos de los que estamos hoy aquí, tienen la riqueza de media humanidad, concentran la riqueza de media humanidad. Hace un tiempo eran 300 y pico, hoy son 26. La tendencia ha sido una acelerada concentración de la riqueza, cada vez es menos más. Y la contraparte es la existencia de millones de seres humanos, miles de millones de seres humanos, que viven con un puñadito de monedas por día, si es que lo logran, más de 1.000 millones según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se van a dormir todos los días con la panza vacía. En la Argentina hablamos de niños y adultos que padecen hambre, acá, en un país con capacidad de producción de alimentos para 400 millones de personas. Algo está mal. El mes que viene, en la ciudad de Asís, en Italia, el Papa Francisco convocó a un encuentro de estudiantes de ciencias económicas, economistas, entre ellos el premio Nobel Stiglitz, con una finalidad, dice Francisco: empezar a estudiar la otra economía, no la que mata, que es esta que está vigente, la del neoliberalismo, sino una economía que incluya y que genere trabajo decente y que dé respuesta satisfactoria a las necesidades de todos los seres humanos. La otra economía. Bueno, este es un gran desafío. Y en el estudio de la otra economía aparece la economía solidaria, particularmente el cooperativismo, como una importante alternativa. Entonces se dice que un motor de la economía debería ser el Estado a cargo de áreas especiales de la actividad económica, por ejemplo, servicios esenciales para la comunidad, que no tienen que estar concebidos como empresas lucrativas. Por ejemplo, la provisión de agua corriente. Estamos hablando de derechos humanos y tener electricidad hoy en día tampoco es un lujo, sino que todos los habitantes deberían tener electricidad para tener una heladera, luz eléctrica, un ventilador, en fin. No es como alguien que dijo que les hicieron creer que podían tener un aire acondicionado. No, ese es un derecho. Vivir bien es un derecho, vivir con dignidad. Entonces, el Estado es uno de los motores, motor importante, a través de regulaciones y a través también de la propiedad de determinadas áreas esenciales que no pueden dejarse libradas al interés del mercado, porque si lo que rige es el mercado lo que procura es la máxima ganancia, no el servicio. No cumplir con el objeto social, por ejemplo, de una empresa proveedora de agua o un hospital, que no es ganar al final del año, sino atender a la salud o proveer de agua corriente o electricidad o la comunicación a través de la telefonía. Un segundo gran motor es, por supuesto, la actividad empresarial lucrativa. Las pequeñas y medianas empresas, empresas de mayor envergadura, que generan bienes y servicios, que generan puestos de trabajo y que ocupan un lugar importante y que deben seguir ocupándolo. Y un tercer espacio es el de la economía solidaria. Una aspiración que hace mucho que tenemos en el movimiento cooperativo y mutual es que si ahora representamos el 10% aproximadamente del Producto Bruto Interno, con el tiempo podamos crecer y representar el 12, el 15 o el 20%, es decir, tendiendo a que un tercio de la economía esté en manos de organizaciones empresarias solidarias.
Hace poco, el año pasado, se conmemoró el centenario de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y un tema de vital importancia que se trató en la OIT junto con la Alianza Cooperativa Internacional es nada menos que el futuro del trabajo. Y ahí se dijo categóricamente que dentro de no mucho tiempo el trabajo no va a ser como lo conocemos hoy o como lo hemos conocido anteriormente. La incorporación de tecnología modifica sustancialmente las características del empleo. Hoy, con una computadora y un conocimiento determinado, se puede trabajar en la casa para una determinada empresa. Por ejemplo, los expertos en comunicaciones son, tecnología informática, son algunos de los profesionales más demandados y suelen ser profesionales que hoy trabajan en la Argentina, después una multinacional los contrata y se van a Europa o van a algún otro continente, porque es un tipo de actividad, de profesión, de servicio sumamente demandado. Y así como ocurrió en los primeros tiempos de la revolución industrial, aquí de lo que se trata no es de destruir las máquinas para mantener el empleo de los trabajadores, se trata de buscar y encontrar caminos alternativos que en ese futuro, no demasiado distante, se pueda garantizar el trabajo bajo figuras o formas distintas, pero asegurando lo esencial, que es la dignidad del trabajador y de la trabajadora. En ese camino aparece entonces la figura cooperativa. Por eso hablamos de un tercer motor de la economía, un motor que no tiene como finalidad el lucro, sino que tiene como finalidad brindar servicios, por supuesto a través de expresiones empresarias solidarias, por supuesto, para garantizar no solamente la respuesta eficaz y oportuna a un sinnúmero de necesidades, sino también y principalmente la dignidad del trabajo. En el ámbito entonces de la OIT y de la Alianza Cooperativa Internacional, y nosotros formamos parte de todo ese mundo, se está trabajando con vistas a que el futuro no nos sorprenda, sino a tener respuestas apropiadas para resolver satisfactoriamente esa multitud de requerimientos. Hemos pretendido con este recorrido muy rápido mostrarles la dimensión del cooperativismo a nivel mundial, en nuestro país, sus características y sobre todo tratar de responder o de fundamentar el título que le hemos dado a esta charla acerca de las cooperativas como un tercer motor de la economía. En este momento, por ejemplo, en función de resolver necesidades de vivienda que están planteadas en nuestro país, necesidades en materia de atender las demandas alimenticias insatisfechas, hay todo un esfuerzo muy importante por constituir o reconstituir cooperativas de vivienda para dar respuesta al déficit habitacional que padecen millones de compatriotas. Ya no hablamos de tener un techo, sino de tener una vivienda digna en todo el territorio de la República Argentina. Y ni que hablar de la política que se está impulsando, y esperemos que tenga resultados satisfactorios, para atender justamente las demandas insatisfechas en materia de alimentación. Vuelvo y les doy un último ejemplo de lo que es la acción cooperativa. La cooperativa obrera, como gran supermercado, por supuesto, accede a precios ventajosos en las negociaciones con los proveedores. Pero las cooperativas de consumo más pequeñitas o las secciones de consumo de las mutuales, que las hay, no pueden negociar con los grandes proveedores en el mismo nivel que lo hace la cooperativa obrera. Entonces, la Federación de Cooperativas de Consumo, de la cual la cooperativa obrera es su principal componente, ha creado la central virtual de compras que permite que una pequeña cooperativa de consumo o una sección de consumo de una mutual, a través de la central virtual de compras, pueda comprarle a los grandes proveedores en los mismos precios y condiciones de pago
que la cooperativa obrera. Eso es integración cooperativa. Y esto habla, insisto, una vez más, porque la práctica demuestra que es posible organizar la economía de otro modo. Termino con una frase que Florian Borini, fundador del Centro Cultural de la Cooperación que lleva su nombre, como decimos, uno de nuestros máximos dirigentes, también inspirador de Residencias Cooperativas del Turismo, utilizó al momento de la inauguración del edificio emblemático del Centro Cultural en la ciudad de Buenos Aires. Él recordó una frase que se utilizaba en el Foro Social Mundial al decir que otro mundo es posible si la gente quisiera. Y esto es el dato indispensable, si la gente quisiera. Si la gente quisiera, podríamos vivir en un mundo mejor, más solidario, donde todos vivan bien, no solamente unos pocos. Bueno, para esto, entonces, el gran camino, además de difundir las bondades del cooperativismo y la economía solidaria, es la batalla cultural. Hay que difundir valores y demostrar con ejemplos que otro mundo es necesario y también es posible. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Ricardo. Claro, como siempre. Bueno, se abre un espacio de preguntas para cualquiera de los que están acá presentes y hagamos preguntas, por favor, para que pueda hacer dinámico el tema y más rápido. ¿Sí? Así que el que quiera, acá. Hola, Edgardo, ¿qué tal? Me quedé con tu expresión y objetivo que tiene básicamente la economía social y solidaria de llegar a representar un tercio de la economía de nuestro país. Tengo presente hace algún tiempo en una intervención de Ariel Huarco, él hacía referencia que si todas las cooperativas se compraran entre sí, pasaríamos automáticamente de ese 10% que hoy somos a un 20%. ¿Cómo evaluás o visualizás la evolución en esa progresiva integración entre cooperativas para que se puedan empezar a comprar entre sí? Para que los ahorros de una cooperativa de provisión de servicios públicos estén en la banca solidaria y no en la banca extranjera. Digo, ¿cómo visualizás ese proceso de integración de acá hacia los próximos años? Gracias, Gustavo. Vos mencionaste a Ariel Huarco, y para quienes no lo saben, Ariel Huarco es un compatriota nuestro, de Coronel Pringles, dirigente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires, FEDECOBA, que desde fines del año 2017 es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, al cual accedió por sus méritos, por sus valores, pero también es un hombre joven. Ha recorrido, desde que asumió la presidencia de la Alianza, más de 40 países. Creo que hoy, a esta hora, debe estar en Malasia o yendo hacia Filipinas. Esfuerzo enorme, pero que apunta a construir puentes. Miren, hace no mucho tiempo hubo una misión comercial a la India y a Vietnam. Entre otros, participaron referentes de distintas empresas cooperativas, uno de ellos de FECOVITA. FECOVITA es la Federación de Cooperativas Vitivinícolas. Le vendieron una cantidad importante de botellas de vino a una empresa de consumo de Vietnam. O sea que los vietnamitas están bebiendo, disfrutando, diría, de Estancia Mendoza, creo que así se llama el vino de FECOVITA, ¿no? Que acá se vende también. Y esto lentamente va dando frutos. Por ejemplo, la cooperativa obrera participó en otra delegación que estuvo en los países escandinavos, los países nórdicos, y estableció un vínculo con una gran empresa cooperativa de consumo de Finlandia. Y lo interesante es que establecieron acuerdos para comprarle en forma conjunta a la obrera de acá y la de Finlandia determinados productos a algunas de las grandes multinacionales que venden productos de uso masivo. En la Argentina sería deseable que el proceso de integración avanzara más rápido. ¿Por qué cuesta?
y cuesta por distintos motivos. Voy a exponer algunos motivos posibles. Cuando se establecen alianzas o acuerdos institucionales y comerciales, lleva cierto tiempo construir confianza. Y construir confianza es una tarea que requiere paciencia y perseverancia y que requiere constatar a lo largo del tiempo que unos y otros respetan los acuerdos, que las cosas que se comprometen a hacer se hacen como se establecieron en tiempo y en forma. Bueno, eso lleva cierto tiempo. A nosotros nos está empezando a dar beneficios esa configuración, como les dije antes, del ámbito interconfederal. Miren, a partir de la buena relación que se fue generando en la lucha por un tema común, para que no nos apliquen un impuesto incorrecto e indebido para nuestras entidades, se generó una relación muy fecunda entre el Banco Credicop y Sanbor Seguros, producto de lo cual se configuró una alianza estratégica. Y una alianza estratégica en la cual el principio es ganar-ganar, es decir, no apropiarse de la clientela de uno a beneficio del otro, sino servicios de interés común. De paso les comento que en la sede que tiene Sanbor Seguros en Sunchales, provincia de Santa Fe, desde hace mucho tiempo destina una masa significativa de recursos para un grupo de investigadores que están trabajando en función de técnicas, por ejemplo, de diagnóstico precoz de determinadas enfermedades o de solución de problemas técnicos en el agro, para lo cual esa empresa cooperativa, que es una de las 300 grandes a nivel mundial, dispone de una masa significativa de dinero para respaldar financieramente una vez que esos proyectos se aprueben y tengan viabilidad, porque implican construir determinados prototipos y, por supuesto, presentarse ante el mundo científico con determinadas realizaciones. O sea que esto que no aparece en los diarios, que los diarios principales, los grandes voceros periodísticos no comentan, forma parte de una realidad muy importante. Pero esto que di como ejemplo es algo de lo que viene ocurriendo y sería deseable que esto se multiplique. Nosotros hace poco hicimos una interesante reunión entre el Banco Credicop, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Coninagro, y también algunas de las entidades del cooperativismo eléctrico, principalmente FASE, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, para que comiencen a estudiar en común alternativas de financiamiento en condiciones ventajosas para unos y otros. Bueno, se está trabajando en eso. Eso es parte de la integración. FECOVITA recibe asistencia financiera de Credicop desde que se inició y la tendencia es que esto crezca, se incremente. Lo doy como ejemplo. La tendencia es esa. Nosotros, a nivel de la Confederación Cooperativa Cooperar, estamos pensando, ya probablemente no lo hagamos este año porque todo eso requiere tiempo y trabajo previo, en un nuevo Congreso Argentino de la Cooperación. El último se hizo en el 2012 y fue un esfuerzo muy grande. Normalmente estos congresos se han hecho a posteriori o en vísperas de un cambio de gobierno para aunar criterios, propuestas, etcétera, hacer una agenda común y presentársela a las nuevas autoridades. Este año seguramente no va a ser, pero deseamos que el año próximo podamos hacer un congreso que sea fundamentalmente propositivo, es decir, que hagamos un gran diagnóstico de cómo estamos, qué necesitamos y fundamentalmente una gran enumeración de propuestas para generar nuevas empresas solidarias y para fortalecer la integración. Yo diría, para redondear la respuesta, que estamos paciente y perseverantemente en ese camino y esperemos que cuanto antes podamos tener logros como estos que acabo de comentar. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. Una consulta. Las cooperativas de consumo tienen como prioridad apoyar a las pymes nacionales, que sabemos que están
en situaciones difíciles, pero para absorber mercadería o comprarles mercadería a las pymes en general, de distintos rubros. O sea, ¿tienen algo como para apoyar a las pymes? La cooperativa, insisto, con la obrera, porque hoy en día es la más importante, ¿no? Lamentablemente, y esto merecerá otra charla, la semana que viene, si tienen paciencia, vienen y vamos a hablar, por ejemplo, del hogar obrero. Pero eso es otro capítulo. Pero el hogar obrero llegó a ser una empresa testigo para fijar los precios por el peso específico que tenía en su participación en la comercialización de productos alimenticios, electrodomésticos, etc. Miren, el hogar obrero, en un acto que se hizo acá en Mar del Plata cuando Gustavo Casiotti era funcionario público atendiendo a la economía solidaria, le dio la autorización a la cooperativa obrera para que usara la marca COP, C-O-O-P, como abreviatura de cooperativas. Y ¿qué hacía el hogar obrero y qué es lo que hace la cooperativa obrera? Al ponerle la marca propia, se ahorra gastos de publicidad de las empresas de electrodomésticos. En consecuencia, una heladera o un lavarropas Pasco tiene la misma calidad que el producto que lleva la marca de la empresa que la elabora, pero más barato porque no tiene el costo de la publicidad. El hogar obrero vendía latas de tomate comprado a productores que estaban asociados a la cooperativa, que tenía menos jugo y un tomate más. Y esto parece un dato menor, pero tiene que ver con el respeto al consumidor. La cooperativa obrera lo que hace es poner a disposición sus góndolas en las casi 130 sucursales para que, por ejemplo, un pequeño emprendimiento de dulces artesanales pueda exhibir y vender sus productos en las góndolas de esa tremenda cooperativa. Tremenda por su dimensión. O sea que eso también ayuda a la integración de sectores que no son las grandes empresas, sino que son pequeñas empresas que de otra manera no tendrían acceso a las góndolas de supermercado como este de gran dimensión. Así que efectivamente, esto es así. Este, va a ser subida a nuestra web para que tengan acceso de todo, ¿sí? Así que nuevamente, Edgardo, gracias a todos ustedes por participar. Y bueno, nos vamos a disfrutar.